becomes invisible as it falls. We must destroy that ship. I'll drop down on it. Dakoff, radio the Earth. Probably some trouble in the prison ward, sire. No. But a law meant that someone had been captured. Prisoners were captured forcing entrance into the palace, sir. They wear the uniforms of return to Phrygia and bring back Dr. Zarkov's rocket ship. The apparatus he used to combat cold is aboard it. It shall be done, sir. You have a short time, Doctor, to decide whether or not you will help me in my conquest of the universe or meet such an amusing death which I may devise. I have told you. Don't answer now. Think it over. Ah, my dear, you're lovely. More beautiful than ever. Having deprived you of your sweetheart, it is only fair that I should take his place. Take them away, and have the girl... Time is nearly up, Zarkov. Accept my terms and I will save you.
Dressed in garments befitting the wife of an emperor. Be done, sir. It had better be. Your life is forfeit if these guards fail again. Waited for so long. Thank you.
X. ¿Hay alguno por el que sienta usted un cariño más particular? Oh, I love them all. Todos, los quiero a todos. I'm my biggest fan. Yo soy mi más gran fan porque me gusta todo lo que hago. Le pasa como lo que a nosotros, ¿no? ¿Eh? Está contentísimo de haberse conocido. Mucho gusto, hombre. Enhorabuena. ¿Qué tal lo llevas? Congratulations. Enhorabuena. Vamos a dar un repaso, digo, a los héroes que ha creado este genio del cómic. Son personajes muy humanizados por usted, ¿no? Bueno, todos tienen características humanas. Estos, bueno, pues no sé. Se me ocurren ideas, pero lo divertido es que para empezar con éxito, siempre cuando yo creé a Spider-Man, trabajaba para una editorial en aquel entonces, yo le dije a mi editor, tengo una idea, un hombre que se llama Spider-Man, que es un adolescente con muchos problemas, y el editor dijo, ¿estás loco? Dijo, en primer lugar, no le puedes llamar Spider-Man, porque a la gente odia a las arañas. En segundo lugar, no puede ser un adolescente, porque los héroes no pueden ser adolescentes, porque los adolescentes tienen que ser algo paralelo. Y luego, los héroes no tienen problemas, no sabes nada de los héroes, ellos pueden hacer cualquier cosa. Así que no fue fácil convencerle que hiciera Spider-Man. Está bien, como sabes, no solamente le puso problemas, sino que además le añadió caspa, sí. Se le ha quitado la caspa ya a Spider-Man. Sí, desde que sigue teniendo caspas, sí. Con receta, además. Tuvo acné, tiene uñas, uñeros, de todo, en fin, de hacerlo lo más humano posible. Y hoy en día se publica todavía la tira de Spider-Man en más de 500 periódicos en el mundo entero. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Stan Lee. Stan Lee, el padre de Spider-Man, el padre de Hulk, el padre de Bruce Lee también, ¿no? No, perdón, no. Ese es otro. Ese es otro. Bueno. Además es chino. Pero es un poco achinado también, ¿sí? Stan. ¿Tú lo ves un poquito? Yo conocí a su hijo antes de que muriese, el que actuó en El Cuervo. Vino a verme cuando vino a América para ser un actor, Brandon Lee. Y la verdad es que era uno de los tíos más encantadores. Al principio no quería hacer una película de acción. Decía, no quiero hacer lo que hizo mi padre, quiero ser simplemente un actor, hacer una estrella romántica, pero no podía obtener ningún tipo de papel como ese, así que al final lo aceptó el papel de acción, pero que no tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. No, pero yo me estaba divirtiendo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Usted lo que quería de verdad era ser escritor. ¿Cómo se metió? Bueno, nunca dejó de ser escritor, pero ¿cómo se metió usted en el mundo del cómic? Sí, es cierto, cuando me licencié, tenía, bueno, 17 años, y vi un anuncio en los periódicos que pedían un asistente en una editora, y bueno, yo no sabía que se podían publicar cómics, era una empresa grande, entonces pedí el puesto, y parece ser que fui el único que lo pidió, porque me contrataron. Luego me dijeron, queremos que trabajes en cómics. Yo dije, bueno, puede ser divertido, voy a trabajar un rato, un tiempo, y luego cuando tenga experiencia salir al mundo real, pero me divertí tanto que antes de que me diera cuenta pasaron unas décadas y ahí sigo. Estos maravillosos cómics Stan Lee son el resultado de la unión del talento suyo con el del dibujante Jack Kirby, y además juntos idearon un sistema de trabajo que revolucionó un poco el mundo del cómic. Cuéntenos qué se cambió en el sistema de trabajo. Sí, bueno, yo hacía más guiones con Kirby que con nadie más, también con otro, pero bueno, el sistema era el siguiente: yo escribía argumentos para 8 artistas diferentes, para 8 dibujantes, no podía estar a su altura, entonces escribía para un dibujante, luego llegaba otro y decía, yo he terminado último, necesito otro guión, entonces no podía dejarle que estuviera allí de brazos cruzados, pero tampoco podía dejar de hacer lo que estaba escribiendo, así que por pura desesperación decía, bueno, mira, aquí está la idea que yo quiero que tú hagas para la próxima historia, entonces el malo tiene que hacer esto, el héroe tiene que hacer esto, entonces dibújalo, ya está. Entonces no le daba un guión, simplemente una idea, un esbozo de cómo tenía que ser. Él iba a su casa, lo dibujaba, me lo traía, y luego yo escribía los bocadillos, los escribía el diálogo basándome en
lo que era el dibujo. Utilizando este sistema, me di cuenta de que podía mantener a todos los dibujantes ocupados al mismo tiempo, porque simplemente les hablaba durante 10 minutos, les contaba de qué iba la historia, y todos tenían una idea excepcional de la historia, del guión, sabían dibujar muy bien, y funcionaba muy bien, perfectamente, y pudimos hacer muchos libros. Pero no revelen la historia, porque no creo que la competencia se entere. Es como lo de los platos chinos, eso, ¿no? Que van y corren de un lado para otro. Sí. Sigue, yo, sigue. No, que yo siempre. Perdona, yo quería. Vamos a ver la influencia de uno de los grupos de superhéroes más famosos de la historia, los Cuatro Fantásticos. La influencia de los Cuatro Fantásticos ha trascendido del mundo.